Lola. Vos sos Lolita, la que te fuiste hace tanto. Sí, ¿cómo le va a María tanto tiempo? Acá, tirando. Se te ve bien, ¿eh? Algo cambiada. Bueno, gracias. ¿Y qué estás haciendo por el barrio? Vine a ver a mi mamá, a buscarla. Pero, ¿y ella no vive más acá desde hace rato? ¿Cómo que no? ¿No la viste a Charito? Sí. Y qué raro, no te contó nada entonces. ¿Pero qué es lo que me tienes que contar? No sé, vos sabés que yo no me meto. Háblalo con ella. Permiso, me alegra de verte, ¿eh? Doblar todo bien chiquitito para ocuparle el menor espacio a Lola. ¿Pero por qué? No le va a importar. Tiene un corazón enorme. No, no pasa nada. Sí, ya sé. Toma. Me di cuenta. ¿Viste? En cada persona que conocí que es amiga de ella. Sí. Impresionante. Estoy muy flasheada con el día que viví acá. ¿Viste? Ah, ¿te pasó? ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo cuando llegué al barrio? Igual. No, es que lo que construyó mi hermana es fascinante, ¿no? Sí, y aparte ella... Es como una referente en el barrio, ¿viste? Sí. Todo el mundo la quiere, todo el mundo habla maravillas de ella. Sí, la queremos. No, no, yo no la quiero, la amo. ¿Necesitas más lugar? ¿Crees que busquemos otro cajón? ¿Llevamos las cosas? ¿Esto lo podemos llevar al para...? Al final... ¿Qué? Mi mamá le hizo un favor a Lola. A mí me cortó las alas y encima me alejó de mi hermana durante 15 años. Charo, Charo. Tranquila, no te pierdas así, no pasa nada. Bueno, ya está. Charo está un poco sensible, güey. Se da cuenta de la familia que tiene, bueno, se está dando cuenta de eso. A mí lo que me parece es que Charo es una mentirosa. Charo, ¿dónde está mamá? ¿Qué? ¿Por qué me decís eso? Contestame lo que te pregunto. ¿Dónde está mamá? ¿En casa? ¿Dónde va a estar? No me mientas porque fui a casa y en casa no está. Y me dijo María que hace años que no vive en esa casa. ¿Pero qué dice esa mujer? ¿Qué sabe? Chuma, aburrida, no tiene ni idea. Mamá no sale de casa hace años, desde que murió papá. Además, seguramente te debía estar ahí espiando atrás de la cortina, te aseguro. Es raro lo que decís, Charo. Es muy raro lo que decís. Mamá no sale de casa desde el entierro de papá. Tengo ese recuerdo grabado como un puñal en el corazón. Está bien, tranquila, Charo. Tranquila, no te pongas así. ¿Por qué no me dijiste y te acompañaba, Lola? No, porque ella me dijo que mi vieja se la agarró con ella porque me vino a ver a mí. No sé, quisiera hablar con ella para que me explique por qué me odia tanto. Tendrías que haber dicho, yo te acompañaba y vamos juntos. No tiene que ir ni sola ni acompañada. ¿Sabes lo bien que hizo ella en alejarse de mi mamá? Pero, no tenés idea. Pero justamente es la madre, está bien que la quiera recuperar. ¿Cuál es el ¿Recuperar? Problema? ¿Recuperar? Sí. Pero mi mamá arruina todo lo que toca. No, Lola, vos tenés una vida maravillosa. Disfrutá de tu presente y olvídate de ella para siempre. No te expongas. No vale la pena.